Vamos a hablar un poquito de quién descubrió el champán. Ustedes saben que lo descubrió un monje francés que se llamaba Dom Pérignon. ¿Por qué se llama champán? Bueno, porque viene de una provincia de Francia llamada Champaña. ¿Sí? ¿De qué es sinónimo el champán? De fiesta. De esto, mirá. Mi estación anterior, en donde estoy viviendo, se almorzaba y cenaba con champán cristal todos los días. Digo, si vienen a la quinta, no voy a resistirse. Tenía razón Guineas que estaba ahí el champán, claramente. Bueno, ¿qué hizo el expresidente Fernández? Desmintió a Milei por Twitter, puso: esto es una mentira, espero que quien lo ha dicho lo desmienta rápidamente, de inmediato, ahí lo están viendo. Y Milei dijo que la información era incorrecta y bueno, pidió disculpas. Yo tengo una pregunta, ¿no? Ahí te anda. ¿Esto exonera al presidente Fernández? Ahí te anda, sí. ¿Creen ustedes que el problema era el champán, de verdad? Digo, ojo con los micrófonos. El problema de Fernández es que se pasó toda su presidencia mintiéndole al pueblo argentino, ¿no? O se olvidan que negó la fiesta de Olivos. Miren esto, por favor. Dale. Diario que yo tengo negocio con un tipo que viene un par de veces a Olivos acompañando a alguien que trabaja con Fabiola. Y sí, reacciona mal, claro que reacciona mal. Sí, yo no soy eso. No lo he hecho nunca. No me gusta que la gente le hagan creer a la gente que uno es un ladrón. No, yo no soy un ladrón. Toda esta historia empezó haciéndole creer a la gente que yo traía mujeres a Olivos. Así empezó. Cuando se dieron cuenta que la presunta amante era una persona que trabajaba con Fabiola, cambiaron. Y entonces el problema empezó a ser, no, bueno, las reuniones que habían en Olivos. Se dieron cuenta que no había tales reuniones. Que no había tales reuniones. La verdad es que en Olivos yo me cansé de ver gente. Acá tenés la devaluación absoluta de la palabra presidencial. Dos días después apareció la foto de la fiesta de Olivos. Por eso no importa el champán, importa la mentira, importa la soberbia, importa el maltrato. Yo te recuerdo que el ex ministro Sergio Berni trató de borracho a Alberto Fernández, mirá. ¿Tú eres un hombre de campo? Sí. Capaz, no quiero faltarle respeto a nadie, que se entienda bien. Que se entienda bien, no le quiero faltar respeto a nadie. Y mucho menos a la figura del presidente. Mucho menos. Lo voy a decir con total respeto. Pero en el campo vio que siempre estamos en las jineteadas. Usted como yo, nacimos, nos criamos y vivimos en el campo. Estamos en las jineteadas. Y vio que en los momentos limpios, lindos, siempre aparece un borrachín a hacer lío. Sí. ¿Qué dice el locutor? El que trajo el borracho que se lo lleva. Por eso digo, el kirchnerismo no se puede escandalizar. Champán sí, champán no. No es lo importante. Yo me acuerdo de la propia Cristina, dijo que ella podía mostrar los chats. ¿Te acordás de esto, del celular? Yo puedo mostrarlos, otros no. Mirá. ¿Vieron? Hay funcionarios que funcionan, ¿no? Y estoy positiva. Hoy estoy positiva. Sí, sí, hoy pum para arriba. Pum para arriba. Y bueno, iba a contar. Este señor... Voy a leer el mensaje que me manda. Cualquiera puede leer mi celular. No sé si todos pueden decir lo mismo. Pero lo que está en mi celular puede ser visto y leído por todos y todas. Terrible, terrible, terrible. El champán no tiene importancia, es una pavada. El tema del celular tampoco tiene importancia. El Instagram tampoco tiene importancia. Lo importante, como alguna vez dijo Pichetto y hemos charlado mucho de esto, fue el holgorio y el derroche mientras la gente yacía encerrada, maltratada, humillada, despreciada y fundida. Pichetto fue uno de los pocos que en ese momento decía: esto está mal, córtenla con esta cuarentena, córtenla. Chicos sin clase durante un año y medio, comerciantes rotos, quebrados por la cuarentena más larga del mundo. Eso era lo importante, ¿no? El celular de Alberto o el champán. Jubilados con la peor jubilación del continente, la moneda más devaluada del planeta entero. Y mientras tanto, un hombre miserable que jugaba a ser el padre protector de la sociedad argentina. Esto, mirá. Quienes nos están escuchando creen que son antipáticas las medidas que tomo.
pero lo único que me preocupa es cuidarnos, no es otra cosa. Es como el papá que le dice al nene, no te asomes a la ventana porque tiene miedo que se caiga. Y el nene quiere disfrutar la vista y no entiende por qué no lo dejan. Bueno, créanme que yo sé lo antipático de muchas de las medidas que tomo, pero es para cuidarlos, simplemente cuidarlos. Él creía que era nuestro papá y nos estaba cuidando, pero estaba de fiesta, ¿no? Y ahora nos enteramos que además el padre de la sociedad, Alberto, y su gobierno tenían un formidable curro, perdón, pero esta es la palabra, mil disculpas, ¿eh?, con los seguros. ¿O sea, es que ANSES se ha gastado, Nación Seguros, 20 mil millones de pesos por año? Ahí lo contó Giordano muy bien, Osvaldo Giordano. Habló de un sobreprecio del 40%. 40%. O sea, son supuestos sobreprecios, quiero ser cuidadoso, de 8 mil millones de pesos al año. 8 mil millones al año. Son 75 mil jubilaciones mínimas por año. Es un choreo infernal. Lázaro quedó chiquito. O sea, el champán, en serio, es lo de menos. Estamos todos en champán, tomamos champán. Es lo de menos. El daño fue mucho más profundo. Yo les recuerdo que el periodismo kirchnerista llegó a decir que Alberto era una especie de meme, habían dicho. Mirá. Presidente que podía haber usado la guerra para erigirse nuevamente en el padre protector, en este caso de los alimentos de los argentinos, se convirtió en un meme que anunciaba una guerra con fecha y hora para que el enemigo se apreste a la batalla y para colmo no atacó. Porque ahora estos mismos tipos te vienen a dar clases de gobernabilidad, de decencia, de honestidad, de decoro. Hasta hace 3 meses tuvo un presidente meme, y lo decía Navarro, el mismo Máximo Kirchner, yo me acuerdo, lo reta Fernández, por no obedecer a Cristina. Mirá. Cuando uno quiere conducir, también debe saber obedecer. Y el pueblo manda. El voto del pueblo en una elección manda. Y también para conducir hay que saber y hay que haber sido conducido. Si no, no se comprende lo que se quiere y a dónde se va y lo que requiere también. Qué frase esta, ¿no? Haber sido conducido. ¿Ves que el tema no es el champán? El presidente siempre les dio vergüenza. Y ahora debería darles temor por el desastre que hizo con los seguros, porque es muy grave. Suficientes motivos como para echarlo de la conducción del PJ, cosa que va a pasar, hoy se confirmó, que el 22 de marzo echan, expulsan, eyectan a Alberto Fernández de la conducción del Partido Justicialista. Confirmado. 22 de marzo, se acabó. ¿Qué muestra esto? Bueno, algo peligroso. La oposición no tiene líder. Y de eso vamos a hablar con Miguel también. En una encuesta de circuitos, que la tengo por ahí, ¿quién es el líder hoy de la oposición a Milei? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Quién lidera hoy la oposición? Y la verdad, está todo atomizado. ¿Ves? Esto es un lío. Un poquito Massa, un poquito Kicillof, aparece el nombre de Moreno. Ahora también vamos a hablar de esto con Miguel. ¿Por qué Moreno? Cristina, más chiquito. Nacho Torres aparece por ahí, el gobernador de Chubut. La izquierda. Es una oposición atomizada. Yo no sé si es bueno esto, ¿no? Es una oposición sin liderazgo. Es una oposición en crisis. Y es lógico. Cristina quedó como descolocada, ¿no? ¿Por qué? Bueno, primero porque eligió un pésimo presidente. Segundo porque hizo un pésimo gobierno ella, como vice. Y tercero, porque subestimó el crecimiento de Milei. Mirá. Esos mamarrachos que andan diciendo que la casta tiene miedo. ¿De qué tiene miedo? Si nunca te pasó nada, hermano. ¿Qué me venís a joder con que te tenemos miedo? ¿De dónde te tenemos miedo? ¿De dónde? Pero caraduras. Yo me imagino lo que pensó Cristina en ese momento, ¿no? Bueno, Milei sí está creciendo, 3/3, llega al balotaje, pero pierde con cualquiera. Está tan loco que Patricia le gana, Horacio le gana, no sé, Massa le gana, pierde. Está, no la vio, en palabras de Milei, no la vio. Entonces, ¿quiénes son hoy los referentes de la oposición a Milei? Y la verdad no hay, o si querés, gente se va a enojar con esto, Moria Kazán y Lali Espósito. Mirá. Marcha que te hace falta, nietas y brujas van a marchar. ¿Quiénes son? Sube, carga la sube, 18M, venía a marchar.
¿Quiénes son? Mienten y no pueden callarnos. No es por moda que estamos luchando. Verde, la marea está verde. Tiembla el macho porque somos fuertes. Talk, 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 pura mierda mi ley. Yo, voy al congreso otra vez. No, 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 damos ni un paso atrás. Ya tenemos el aborto legal. Ante el odio, ante el miedo, nos ponemos el pañuelo. Si al final somos la casta, nos tenés acá en la plaza. Marcha, que te hace falta. Nietas y brujas van a marchar. ¿Quiénes son? Sube, carga la sube. 18M, vení a marchar. Bueno, para mí es suficiente, gracias. Esta es la convocatoria de Lali y Moria a la marcha por el Día de la Mujer el 8 de marzo. ¿Cómo es? Nietas y brujas van a marchar, dice. La marea está verde, tiembla el macho porque somos fuertes. ¿Qué es? Pura mierda, Milei. Yo voy al Congreso otra. Menos rima que la canción de Arjona, ¿no? Pero bueno, yo les preguntaría con todo respeto a las nietas y brujas de la marea verde. ¿Alperovich? ¿Marcharon contra Alperovich? ¿Abusado de su sobrina de 16 años? No sé. ¿Marcharon contra el asesinato de Cecilia en Chaco? ¿O ahí no? ¿Marcharon contra Guasora? ¿Acusado de violación y de pedofilia? ¿Esa basura? ¿O marchan solamente contra Milei? Está bien. Indignación selectiva. Yo les recuerdo que el viernes Milei habló de recitales de dudosa calidad. A ver. Tienen gobernadores a los que solo les importa asegurarse la caja para poder seguir con la fiesta del gasto público, la pauta oficial, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad, los recitales de artistas con alto cachet y dudosa calidad, los aviones privados y tantos otros vicios a los que nos tienen acostumbrados los políticos hace décadas. Bueno, claramente se estaba refiriendo al recital de Espósito en La Rioja, donde cobró $220,000. Bueno, hoy el novio, la pareja de Lali, Rosenblatt, dijo que van a anotar en una lista a todos los que festejaron el cierre de Telam. Mirá. Solidarizamos con los compañeros y compañeras trabajadores y trabajadoras de Telam que hoy se encontraron con el edificio vallado, con la página caída, sin ningún decreto, sin ninguna resolución, sin ningún funcionario que se haga cargo de esta decisión, pese a que lo anunció el presidente el viernes en la apertura de sesiones. Pero nadie se hace cargo, digamos que lo cerraron de facto, así que bueno, a los trabajadores y trabajadoras nuestra solidaridad y a los cancheros y cancheras y cínicos que lo celebran, que festejan, que se alegran. Bueno, sepan que la historia es larga, amigos, amigas, la historia es larga y que en este caso nosotros no fomentamos la venganza, pero te voy a decir a título personal, soy muy rencoroso, así que los anotaremos a todos los que están festejando las desgracias que atraviesa el pueblo argentino y a los trabajadores y trabajadoras también decirles que este espacio está abierto, quizás mañana, pasado, para que vengan y cuenten cuál es la tarea que hace la agencia, de dónde se funda esta decisión. Bueno, no sé, qué feo, no me gusta que anden amenazando gente, es feo hacer listas, no está bueno hacer listas. Y esto muestra que el kirchnerismo implosionó, lo que decíamos antes, ¿no? Vamos a lo importante. Hoy los jefes de la oposición son Lali, Grabois y Guillermo Moreno. Por eso están perdidos. Por eso están violentos. Por eso Larroque dijo hoy una barbaridad total. Escuchá lo que dijo el cuervo Larroque, mirá. Cuando yo escucho al presidente decir, muy suelto de cuerpo, que el Estado es una organización criminal, bueno, uno se pregunta qué queda para todos aquellos sectores que sí o sí dependen de la asistencia del Estado, amén de cuestiones estratégicas que tienen que ver con la soberanía, ¿no? Porque no solamente el Estado está para asistir a los sectores vulnerables. A este ritmo, con lo que estamos viendo, la indolencia del presidente, a mí me da la sensación de que el gobierno de Milei se está transformando en una organización criminal. Ah, la pucha. Claro. Fuerte. Yo le recuerdo a Larroque que la organización criminal que manejó la Argentina 16 de los últimos 20 años estuvo encabezada por Cristina Kirchner. No lo digo yo, lo dice Mola y lo dice Luciani. Para la justicia federal, Cristina era la jefa de una organización criminal que robó $926 millones de la obra pública. Dicho esto, vuelvo al champán. Suponte que hubiera sido cierto que Alberto descorchaba, que no tiene importancia, 2 champán cristal por día, ¿no? O sea, $3,000 por día. Imagínate si hubiera sido cierto, ¿no? O sea, 1 millón por año en champán.
O sea, cuatro palos en champán en toda la gestión. Eso hay que limpiarlo, es una porquería. Pero ojo, porque el ajuste no se está dando en toda la casta. En esa palabra que tanto se usa, que es casta. Noticia de hoy para discutir con Miguel. Menem y Villarruel aumentaron 30% la dieta de diputados y senadores. Acá lo tenés. Hoy un diputado gana recibo de enero, diputado expert, nos lo pasó, 2.236.000 pesos. El año pasado los diputados tuvieron 11 sesiones. ¿Ok? 11 sesiones, son datos. Para mí, lo podemos discutir, es pornográfico que los diputados le ganen a la inflación y los jubilados no. Es injusto. Ajusten a la casta, no a los jubilados, sí a los diputados, sí a los senadores, sí a los ministros, sí a los choferes, sí a los asesores. Hoy lo escuchaba Milei hablar de su asesor de TikTok, un tal Iñaki. Mirá. De hecho, yo, digamos, en este momento tengo un problema de una de las personas de mi equipo, ¿sí? Bueno, como no lo arregla, lo puedo decir públicamente. Donde en la Universidad de Belgrano hay una profesora que lo persigue a Iñaki por ser liberal. Iñaki, vieron el chico que, digamos, o sea... el que hace mi TikTok. Las otras redes las manejo yo. O sea, el Twitter, digamos, el Facebook y el Instagram, cualquier porquería, soy yo. Pero el TikTok es Iñaki. Y entonces tiene una profesora de microeconomía 1 que lo persigue por ser liberal. Lo persigue, lo bulinea y la universidad, el primer rector, digamos, miraba para otro lado, porque el director de carrera miraba para otro lado. Y el que vino después sigue permitiéndolo. O sea, espero, digamos, que el secretario de Educación y la ministra de Capital Humano, digamos, pongan en orden, digamos, este desborde que hay en la Universidad de Belgrano, donde hay profesores de origen radical persiguiendo a liberales. Bien, exacto. Bueno, ahora veamos acciones. Bueno, yo no, la verdad no lo entiendo esto. Sinceramente, el presidente no puede estar resolviendo el bullying que le hacen a Iñaki con los quilombos que hay. En serio, ¿qué tiene que ver? Digo, es más, el presidente no debería perder un solo segundo de su vida política en hablar de Iñaki, que no sabemos bien quién es Iñaki, el chico rubio. Sí, sí, el de TikTok está bien, pero los jubilados se cagan de hambre. O sea, ¿qué? Con este país prendido a fuego, estamos hablando de Iñaki. Me parece que no. Cuidado, yo le llamo síndrome de Olivos. Cuidado con el síndrome de Olivos, que es cuando el presidente cualquiera cree que sus problemas son los problemas de la gente. La verdad que no. El problema de Iñaki, lo lamentamos mucho, que le hagan bullying. Pero no es un tema para Milei, ni para la ministra de Capital Humano, ni para Torrentel. No, es un tema... Mucho mejor es el camino de destruir los curros que dejó el kirchnerismo. Esto sí, a ver... Mi hermano que venía de España, que venía y daba clase de sotana, me dejó marcado de por vida. No puedo evitar emocionarme. En aquella clase, el hermano José Luis hizo dos cosas. Dibujó el escudo del colegio. Tiene el dibujito de unos animalitos, que tiene la característica de tener una piel muy cara. Y nos contó, es un animalito que lo salen a cazar cuando hay lluvia y los arrinconan contra el barro, porque el animalito prefiere morir antes que ensuciarse. Y vaya que estaba dando la pelea. El hermano José Luis, después de explicarnos el valor de muertos antes que sucios, todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción. Todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos de novela, ustedes lo estarán viendo. No, está contando el tema de los curros, ¿no? Hoy Infobae cuenta un fenomenal curro de los fondos fiduciarios. Te doy un solo número para no aburrirte. 1,5 billones solamente el año pasado de todos los fondos fiduciarios. Presupuesto paralelo. 2,9 billones, casi 3 billones con B larga en 4 años sin la actualización por inflación. O sea, es mucho más que esto, mucho más. Fíjate estos números bestiales, ¿eh? Bestiales. Fondo de Infraestructura del Transporte, 441 mil millones de pesos. La caja de la hostia.
Fondo de vivienda única familiar, 200.000 millones de pesos. Vivienda social, 175.000 millones de pesos. Mucha plata acá. ¿Esto quiere decir todo corrupto? No, no estamos diciendo eso. Pero ojo que había un control escaso. Desarrollo productivo, 136 mil millones de pesos. Fondo de garantía, 128 mil millones de pesos. Todo este dinero se gastó con poco control. Así lo dice la CIGEN hoy. Así que no tengan dudas, muchachos. Acabamos de salir del gobierno más dañino de la democracia. Por lo tanto, les aseguro que el champán es lo de menos. Opiniones libres, hechos sagrados, bienvenidos. Y vean el quilombo que estamos haciendo. Digamos, fíjense que todos los días encontramos un nuevo curro y lo sacamos todo el tiempo afuera. Se me emociona la ministra de Capital Humano, que es una máquina de encontrar curros. Tiene una división anticorrupción y que todas las semanas se instala en un piso nuevo. Y hace unos quilombos novelas, ustedes lo estarán viendo. Más allá de los que se terminan autoincriminando por sacar a los fondos fiduciarios de una ley.